esta emisión más de Boca TV del Diario de Chiapas. Bienvenidos. De verdad, muchas gracias por todos estos eventos tan bonitos que compartieron con nosotros. Esta semana no es la excepción, ya estamos en el mes de marzo, a punto de terminarlo, y como siempre hay muchos eventos muy bonitos, muy emotivos, llenos de muchísimo cariño. Y bueno, nosotros, nuestra lente de Boca TV tiene que estar ahí para captar los mejores momentos. Es por eso que también los invitamos a que estén muy al día a través de nuestra cuenta oficial www.diariodechiapas.com, donde van a encontrar todas nuestras secciones que tenemos con muchísimo cariño para ustedes, desde la nota roja, economía y mercados. Obviamente no puede faltar nuestra sección de Boca TV. Únicamente pasamos los cinco eventos, sin embargo tenemos más de 15 eventos y una galería bastante extensa captando los momentos más especiales de sus eventos, así que visiten nuestra página. También los invito a que nos visiten a través de Facebook, también nos encuentran como Diario de Chiapas Oficial, y ahí van a encontrar también, pues obviamente, todos nuestros compañeros que arduamente hacen su trabajo diario, trayéndoles lo mejor de lo mejor. Estamos completamente en vivo, así que vamos a comenzar. Esto es Boca TV con su amiga María Fernanda Vázquez. Y bueno, oigan, quiero comentarles que como siempre nosotros estamos en los mejores eventos. Esta semana no fue la excepción. De verdad queremos agradecerles a todos ustedes porque fueron pues muchos eventos bonitos, emotivos, pero sobre todo llenos de muchísimo cariño, muchísimo amor. Esta semana hubieron muchas bodas y aquí trajimos algunas bonitas de las tantas que hubieron. Y de verdad muchas gracias porque fue un momento bastante especial para todos ustedes, así como para nosotros. Así que comenzamos con este primer evento que traemos para ustedes. Pues es muy emotivo este baby shower que tuvimos para Fátima. De verdad que ella lucía preciosa, radiante, feliz, llena de alegría, pero sobre todo llena de muchísimo cariño y amor por parte de todos los invitados. Además de llevar algún detalle, pues bueno, le dieron los buenos deseos para esta etapa tan bonita de poder tener a bebé en brazos. Fátima con su esposo muy pronto será mamá de una hermosa niña, y es por eso que su familia le organizó este divertido y emotivo baby shower en un conocido salón de la ciudad, en donde amigas y familiares acudieron muy felices y bastante puntuales para no perderse ningún momento tan especial como fue este baby shower. Esa etapa que sin duda va a cambiar sus vidas. Las presentes degustaron de un desayuno delicioso y sobre todo de divertidos juegos de mesa. La verdad que fue bastante emotivo y especial. El set de fotográfico también estuvo bastante bonito. Poderlo compartir con su mamá, con su suegra, con sus tías, con sus amigas más cercanas, sin duda fueron momentos emotivos para ellas. Desde este espacio te deseamos todo lo mejor para ti y para esa bebita que está a punto de llegar a tu hogar, a tu familia, deseándote lo mejor de lo mejor, pero sobre todo muchísima salud. Disfruta tanto estos últimos días que ya estás a punto de tener a Vivita en brazos. Felicidades. Por otra parte, también hubo una boda hermosa, elegante, llena de muchísimo amor, de muchísima alegría. Y ya es Alejandra y Arsenio. Muchísimas felicidades. Fue un momento bastante emotivo para ella, se llevó a cabo en la catedral. De verdad que estuvo hermosa esta boda desde todo, desde inicio a fin. Pude ver la catedral llena de estas flores tan bonitas, estamos viendo las imágenes, la bendición de su papá, que también para ella pues fue muy especial este momento, y bueno, recibiendo obviamente al novio, a su esposo. De verdad que sí, fueron momentos muy especiales. Alejandra Bonifaz y Luis Arsenio Gómez, quienes unieron su vida en matrimonio y lo festejaron con una fiesta espectacular y, como les comentaba, llena de muchísimo amor, llena de muchísima alegría y llena sobre todo de muchísimas amistades presentes, deseándoles todo lo mejor en este momento tan especial. Las imágenes que vemos pues es obviamente en la boda de la iglesia, recibiendo
tuvo pues también los mejores momentos que pudo pasar a través de en ese momento con sus familiares, claro que sí, muchísimas felicidades. Primeramente se llevó a cabo esta ceremonia religiosa en la Catedral de San Marcos, en donde consagraron su matrimonio ante Dios. Posteriormente se disfrutaron pues obviamente de una lujosa recepción, en donde compartieron momentos inigualables con todos sus invitados, sin faltar el brindis, el vals y un sinfín de sorpresas. Muchísimas felicidades a Alejandra y Arsenio por este momento tan especial que pudieron compartir con sus seres queridos y que también comparten con nuestra lente de Boga TV. Sabemos perfectamente que este momento jamás se va a olvidar, siempre estará en mente y en corazón, recordando obviamente que también que unieron sus vidas ante Dios y ante la sociedad para siempre. Muchísimas felicidades Ale y Arsenio por este bello momento y poderlo compartir con todos nosotros. Felicidades. Otro de los eventos que también estuvo muy, muy bonito, muy emotivo y que le envío un fuerte abrazo y muchos buenos deseos es para mi hermosa Lorena de Lore Alto. Saben que está aquí con nosotros. Ella acaba también de unir su vida ante su esposo, que fue un momento, pues obviamente, inolvidable para ellos dos. Estamos viendo las imágenes que también se llevó a cabo en la iglesia de San Patricio. La lente, obviamente, no podía faltar este momento tan especial cuando se unen y se sellan, pues ante Dios y ante la sociedad también, deseándoles lo mejor en este matrimonio. Y es por eso que también, pues ellos reunieron y convocaron a todos sus familiares y amigos cercanos para poder festejar y poder ser presentes de este momento tan especial con el que vivieron. Fueron acompañados de familias y amigos quienes los felicitaron en esta etapa nueva de sus vidas. No faltó el brindis también, las fotos del recuerdo y un sinfín de sorpresas de toda la boda. De verdad que fueron y son para siempre momentos tan especiales que siempre deben estar capturados, porque pasa rapidísimo cuando es el día tan especial, tan esperado. Pues bueno, los minutos son segundos que pasan de volada y no nos damos cuenta que bueno, ya terminó la misa, ya están casados. Posteriormente se dieron cita, obviamente también una recepción bastante lujosa, llena de muchísimo amor y cariño por parte de ellos hacia sus invitados. Les deseamos todo lo mejor en esa etapa tan especial como es el matrimonio y enhorabuena, que vivan los novios. Y también tuvimos una primera comunión de Silvina, una pequeña preciosa que también estaba pues muy emocionada y muy contenta. Muchísimas felicidades para ti y para tus papis también, porque sabemos perfectamente que para poder hacer esta Eucaristía como es la primera comunión, pues bueno, es un proceso de meses de poder ir a pláticas y es el compromiso y amor también que le ponen los papás y los pequeños obviamente al acudir a estas pláticas y obviamente también llenarse pues de muchísimo amor, cariño y conocer un poquito más acerca de la palabra. Se realizó esta primera comunión en la iglesia de San Patricio para que iluminara su alma al lado de sus padres y padrinos y familiares que con gusto la acompañaron para ser testigos de este bello acontecimiento, el cual se festejó también con una recepción bastante bonita, pero sobre todo llena de muchísimo amor y cariño por parte de todos los presentes. Disfrutaron de un delicioso banquete, bebidas, postres y mucho más. Ahí vemos las imágenes que de verdad también, pues la mesa de postres no podía faltar, que son de los lugares más recurrentes, el set fotográfico también. Muchas felicidades a la pequeña porque sabemos que ella estuvo encantada de poder festejar un año, de poder festejar su primera comunión con su familia, con su hermano, con sus padres, muy contentos y viviendo este momento tan, tan especial. Se mostró bastante emocionada por tan importante momento. Muchas felicidades. De brincolines, de muchísimos postres y sorpresas para los pequeños. Felicidades, enhorabuena. Y por último, pero bueno, no que sea el último, sea el menos importante, pues también hubo este evento tan especial que vamos a ver las imágenes. Sin duda, pues bueno, todos estuvieron presentes acompañando al festejado, muy contentos y emocionados.
Felicidades para Fernanda, miren, mi tocaya, quien también estuvo de manteles largos cumpliendo un año más de vida con la celebración al estilo de Las Vegas. La verdad es que es una de las temáticas más bonitas y emotivas y divertidas. Estuvo rodeada de familiares, de amigos cercanos, festejando y viviendo la vida con salud sobre todo. Muchísimas felicidades a ella y a todos quienes estuvieron presentes, deseándole lo mejor en este día tan especial para ella y sobre todo muy, muy amada y querida por parte de todos los que estuvieron presentes. Acudieron bastante puntuales a la cita y ahí brindaron y se divirtieron al máximo con la temática de Las Vegas Casino. De verdad, muchas felicidades, te deseamos todo lo mejor en esa etapa tan especial que es un añito más de vida, de poderlo festejar, de poderlo vivir y compartir con tus amigas más cercanas. Se veía más que hermosa Fernanda Trujillo de poder cumplir un añito más. Enhorabuena, te deseamos todo lo mejor en esta sección de Boga TV. Más emotivos de la semana, la verdad es que es muy poco y muy corto, pero bueno, tratamos siempre de llevarles los mejores momentos hasta su casa. Nos vamos a ir a un breve corte comercial, enseguida regresamos porque tenemos una entrevista del día de hoy, estamos escasos días para que se lleve un evento que va a estar bastante bonito, divertido, pero sobre todo lleno de muchísima música, así es que estos invitados que tenemos el día de hoy son bastante especiales, platicaremos con ellos y que nos cuenten acerca de Barrio Fest. Vamos a este corte y regresamos. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. No se pierdan su programa Beauty Tips by L'Oréal en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas del Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. Consejo. Ya estamos de vuelta y bueno, hoy estoy muy galardonada porque estoy con dos personas muy importantes, ya que se va a llevar a cabo un evento pues bastante bonito. Es el primero, pero bueno, están cumpliendo 5 años y bueno, los expertos están aquí con nosotros. Bienvenidos, Gerardo Ríos, a usted, de verdad. Es para mí un placer tenerlos aquí, que nos cuenten acerca pues de este evento que se va a llevar a cabo y estamos escasos unos 3 días. Bueno, de hecho es mañana ya. ¡Ay! ¡Es mañana! Sí, una disculpa, perdónenme. A ver, cuéntenme. Sí, bueno, pues estamos bien felices de estar aquí contigo para platicar este festival, ¿no? Sí. Realmente es una iniciativa o una idea más bien que tenemos de cómo percibimos nosotros la música en Chiapas. Perdónenme, ¿pueden acercar el micro para que los escuchemos? Sí. Ok. Y bueno. Gracias, sí. La idea es poder tener por primera vez un festival de bandas locales, que sea un festival en forma, ¿no? Con todas las características e infraestructura de un festival de los que vemos normalmente en otras ciudades, pero apostando al 100% en la escena local,
Y pues bueno, con el pretexto de los 5 años de Barrio Urban Kitchen, que es un restaurante que ya cumple 5 años este año. Sí, pues, claro, claro, claro. Está localizado en el corazón de Tuxtla Gutiérrez y es muy cierto. ¿Cuántas bandas se van a presentar? ¿Qué tipo de música vamos a encontrar? Bueno, ya escuché tu música y la verdad es de que es algo pues súper relajante como para entrar en uno de esos momentos que a lo mejor te encuentras estresado en el trabajo, en el tráfico. Y bueno, colocas esas canciones y la verdad es que sí, sí te relajan. Felicidades. Gracias, Fer. Sí, para eso son, para acompañarte como en momentos así, ¿no? Sí, 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 claro. Leí también tu biografía y que eso es lo que a ti te gusta, ¿no? Que muchas veces lo agarran pues como para meditar, como para estudiar, como para hacer yoga, o sea, diferentes secciones de nuestra vida que dices, bueno, sí necesito un momentito como para mí sola o con quien tú estés, pero sí, sí, sí llega a ese punto que quieres llegar precisamente. Sí, la usa mucho para eso, entonces pues igual, espero acompañarte en un momento de tu vida con mi música. Por supuesto. Y bueno, aquí también está mi amigo Gerardo Ríos, que es del proyecto Capitán Ríos, también va a ser parte del festival, y pues es una banda ya muy emblemática de Tuxtla, dentro de este sector como rockero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues le doy un poquito la palabra a él. Cuéntanos un poquito, ya nos comentan que van a ver pues varias bandas, ¿verdad? Tu banda, ¿cómo? Cuéntanos acerca de ustedes. Ok, creo que son 16 bandas, así, okay, las que vamos a estar mañana. Pues yo creo que mi banda tiene diferentes géneros, tiene tintes de punk, de rock, uh-huh, de rock, de hasta de country en algunas canciones. Y pues ya tenemos 5 años como banda. Y uno de esos años caímos ahí en Barrio. Barrio, ajá. Ya conocimos a Sergio. Y de ahí también él empezó a retomar el proyecto de Hostel. Y pues Barrio como siempre junta a muchas bandas. Entonces, como todos empezamos a llegar ahí entre todos, nos empezamos como a conocer los que faltábamos. Y ahorita es como una gran familia. Entonces, esa gran familia es la que va a estar tocando el día de mañana a partir de las 11:30 de la mañana, es lo que estoy leyendo. ¿Cuántas horas vamos a tener música? De 11:30 hasta... Son 12 horas prácticamente. Sí, ah, son, ok. Sí. Son 13 horas y media, desde las 11:30 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Ok, o sea, no, prácticamente. Sí. Todo el día. Ajá, entonces, pues hay música de todo tipo. Hay 16 bandas, como decía Jera, y vienen bandas de... Viene una banda de Villahermosa y todas más son de Tuxtla, pero bandas de todos los géneros, ¿no? Realmente para todos los gustos, es un evento familiar. Entonces, la idea de esto es que la gente vaya, ¿no? Y trate de estar todo el día para que pueda conocer esas propuestas que a veces, pues estamos acostumbrados a ver bandas en los bares, ¿no? Y tocando covers y así. Pero bueno, aquí todos vamos a estar tocando música original, la música que uno, pues tiene ahora sí que en su corazón, ¿no? Y que es la que hacemos con todo el amor y la sinceridad del mundo. Entonces, va a ser un evento muy padre y le estamos echando muchas ganas. Igual Calixto, que está por allá afuera, los organizadores, y pues bueno, igual te esperamos a ti para que... Claro, claro que sí, me va a encantar poder estar ahí, conocerlos. Una cosa pues es escucharlos y otra cosa es ya verlos personalmente y cómo se vive pues esa vibra, ¿no? Esa vibra obviamente de tanta gente que va a estar ahí y también de todas las bandas que van a estar ahí. De verdad que pues como bien lo comentas, se hace una familia. ¿Tiene algún proyecto, por ejemplo, aparte de esta presentación, más adelante volverse a presentar todos? ¿O dónde los podemos encontrar, únicamente ahí en Barrio? Bueno, no, de hecho ellos pues tocan en varios lados, igual yo pues, he tocado en otros lugares, pero realmente este festival inicia o quiere iniciar este movimiento, ¿no? Distinto de que todos nos creamos el hecho de que, a fin de cuentas, ahí somos artistas, ¿no? Y claro, que tenemos mucho que dar, y pues la idea es eso, empezar a hacer más eventos de este tipo a lo largo del año y empezar después a tener esos vínculos, ¿no? con otros estados, etcétera. Y creo que se puede hacer algo muy bonito porque Chiapas es sumamente rico en talento. Y digo, yo no soy de acá, pero desde que llegué fue lo que me hizo a mí regresar a la música, uh-huh, el conocer a todos ellos. Y pues ha sido la parte más bonita, ¿no? De acá, el poder conocer la música que hay. Y es increíble el talento que hay. Sumamente, creo que a veces no es valorado a nivel nacional, ¿no? Porque exacto, estamos muy alejados de todo. Entonces, bueno, a lo mejor en nuestra propia capital, ¿no? Muchas veces desconocemos, sí, de tanto talento que tenemos. Y bueno, uno de esos lugares como es Barrio, yo creo que fue el nido de todos ustedes, de poderse encontrar, de poder, a lo mejor estaban en otras situaciones de la vida, ¿no? Y dices, bueno, si de verdad me gusta la música, me voy a dedicar a esto y pues le voy a poner todas las ganas. Y bueno, y más en estas fechas tan, tan bonitas y tan especiales que es, que ya estamos, esperemos, ¿verdad? Ya pasando esto de la pandemia y poder acudir a estos eventos que ya tenía rato que no habían. Sí, de hecho, este evento yo creo que vale mucho la pena. Ya no quedan muchos boletos, de hecho.
No que hay. Si pueden, pues ya no hay. Solo los que les trajimos a leer. Felicidades, de verdad, eso sí, entonces, es pues, muy gratificante. Yo creo que todas las personas que van a llegar mañana se van a llevar un buen sabor de boca y buen sabor de oídos también. Porque hay mucha gente que tal vez conoce que su amigo toca en algún proyecto, pero no ha escuchado los demás proyectos, entonces yo siento que va a ser un gran chance de conocer la diversidad de géneros que hay aquí. Claro. Sí, además, muy distinto, estamos acostumbrados a toda esta época del streaming, ¿no? Y escuchamos canciones así, pero es diferente ya ver el show en vivo y ver la actuación de cada uno, ¿no? Cada uno tiene algo que ofrecer muy distinto en cuestión estética, en cuestión visual, todo, entonces uh-huh. Creo que va a ser bastante variadito y bastante interesante. Los podemos encontrar, ya te encontré en la plataforma, ahí fue donde te encontré, hijo, ¿no? Vamos a escuchar sus canciones. ¿Podemos encontrarlos en alguna plataforma, en sí, YouTube? En YouTube, en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas digitales, hasta en TikTok. Todas, ya. Ah, perfecto. Entonces podemos, las bandas que se van a presentar, me dijeron que eran 17. 16. 16, todas ya están en plataforma, podemos acudir a ellos para escucharlos. Hay nada más dos que no, que están empezando y los, parte de ese festival también fue como que tener bandas ya maduras, bandas que son incluso hasta legendarias en el estado y bandas también que van iniciando porque están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Uh-huh. Es como apoyar y que entre todos nos empecemos a unir, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hay todavía bandas que son más jóvenes que todavía no tienen canciones en sí en plataformas, pero mañana es el día ideal para escucharlos a todos. Sí. Pues yo les deseo todo el éxito del mundo, de verdad, de que hay muchísimo que ofrecer y nosotros lo muchísimo que escuchar y sobre todo, pues, si ya los conocemos por ese medio, pues seguirlos buscando, ¿no? Y sobre todo que hoy sabemos perfectamente que subir a Instagram o a cualquier plataforma una canción y a alguien le gusta, pues bueno, ya, así se empieza. ¿No? Así se empieza todo el mundo a conocer. Muchas felicidades, de verdad, muchas felicidades por el evento que se va a llevar a cabo mañana. Les deseo todo lo mejor y espero que no sea la primera ni la última vez que se haga este tipo de eventos. Gracias, es la idea. Gracias. Y pues por ahí te esperamos. Ahí vamos a estar, se los viva prometemos. Diario de Chiapas va a estar ahí. Sí, no, y gracias a Diario de Chiapas por toda la. ¿Algo más que nos quieran compartir? Pues nada más, nos siguen en nuestras redes sociales. El festival tiene sus propias redes, que es Barrio Music Fest en Instagram y Facebook. Y bueno, por ahí va a haber más información de todo lo que viene y pues vamos a estar también publicando videos ya del festival una vez que termine, ¿no? Entonces. Sí, por supuesto. Pues bueno, todo lo mejor para mañana. Recordándoles que a partir de las 11:30 de la mañana ya pueden ustedes acudir, ya casi no hay boletos. Si llegaron a ver, ¿se pueden encontrar todavía al llegar al lugar? Es en un jardín, me comentaban. Sí, ¿verdad? Pero lo hicimos todo en base a dinámicas, no, no estamos vendiendo boletos ni nada. Entonces, ya digo, a lo mejor hay como 15 o algo así en barrio todavía, es ajá. Una dinámica que es de consumir 100 pesos y ya te dan tu pulsera, ¿no? Al instante. Ah, okay. Uh-huh. Y hubo otras dinámicas de las bandas, que cada quien hizo como sus propias dinámicas, pero sí, hay pocos o a lo mejor ya no hay, no estoy seguro ahorita en este momento. Pues pero bueno. Si por ahí quieren ir y todo, pues igual acérquense a nosotros y vemos la forma ahí de que entren. Por supuesto, ahí mañana 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias, les deseo todo lo mejor el día de mañana, ahí vamos a estar, se los prometemos, Diario de Chiapas no puede faltar, y sobre todo que siempre estamos en los mejores eventos, mañana Barrio Music Fest en Tuxtla Gutiérrez a partir de las 11:30 de la mañana, y posterior a este evento pues también los pueden encontrar en Barrio, que es un lugar delicioso y riquísimo que se encuentra ahí por el Parque de la Marima y que la verdad también tienen que conocerlo y visitarlo, son de los lugares más bonitos y acogedores de nuestra capital, así que hay que conocerlos, probarlos y escucharlos. Muchas felicidades, les deseo todo lo mejor. Eso fue Boga TV y sobre todo les agradecemos por estar con nosotros en esta sección. Recuerden que todos los viernes es de Boga TV a las 6:00 de la tarde, donde siempre tenemos entrevista con personas de verdad bastante importantes y hoy nos tocó artistas aquí con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Que pasen un excelente fin de semana. Llegamos al fin de semana, es viernes, pero la información más relevante ya está aquí en el corte informativo. Acompáñame a verlo. Presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá tomaron la obra del paso a desnivel de Libramiento Norte Poniente en Tuxtla Gutiérrez, por lo que los trabajos se detuvieron por más de 24 horas. Tres sujetos armados pretendieron secuestrar a una joven en pleno centro de Tonalá, en la calle 21 de Marzo y Matamoros. Tras el auxilio de transeúntes, elementos de la Marina que transitaban en el momento capturaron a dos de los delincuentes.
La Federación de Sindicatos Independientes de Chiapas denuncian violación a sus derechos laborales y humanos, incumplimiento a los contratos colectivos de trabajo y a la reforma laboral. El presidente Andrés Manuel López Obrador asevera que defenderá la postura de la reforma eléctrica tras el señalamiento del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sobre respetar los contratos y acuerdos con empresas extranjeras. Estados Unidos cancela el diálogo en Doha, Qatar, con los talibanes luego de prohibir la asistencia de las afganas a la escuela secundaria. Arranca el Campeonato Estatal de Básquetbol 2007-2008 en el Auditorio Municipal de Villaflores. Culmina el 27 de marzo. En redes. Mientras se desarrollaba el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de la Fórmula 1 en Arabia Saudita, rebeldes yemeníes atacan con misiles y drones la ciudad de Jeddah, impactando una de las instalaciones de Aramco. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con nuestra programación en Diario de Chiapas y que pase muy lindo fin de semana.